Una fotografía y mensaje en un grupo de WhatsApp advirtiendo a estudiantes no ir a la escuela provocó que este martes padres de familia de la Escuela Secundaria y de Bachilleres Miguel Alemán de Coatzacoalcos llegaran a sacar a sus hijos del plantel educativo. La fotografía de cartuchos de un arma de alto calibre y acompañado de las palabras "pero mañana no vengan a la escuela" que se compartió en redes sociales y grupos de WhatsApp causó temor entre los padres de los menores, quienes decidieron retirarlos del plantel. Padres de familia y alumnos exigieron seguridad en la escuela. El niño que realizó la amenaza dijo que fue de broma, pero los padres de los alumnos temían que cumpliera con la advertencia. La madre del niño responsable fue citada en la escuela y el menor se disculpó por lo que hizo. Sin embargo, las clases tuvieron que ser suspendidas en la institución educativa.